breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Muy buena familia, por aquí estamos. Otra jornadita más y otro vídeo nuevo. Aquí estamos, vamos a echar hoy un ratico, a ver, que está aquí la niña. Está ella nada más entretenida. Hola. Que lo que iba diciendo aquí a la familia, que vamos a echar un ratico y... Qué viento. Y nada, mira cómo tenemos el agua. Hoy tenemos un poquito de poniente, hace un fuertecillo y seguramente que al mediodía se levantará algo más. Sí. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo y vamos a echar lo que es el día y ya está. Hemos llegado un poquito tarde, son ya las 12. Pero bueno, ya está. Lo que he dicho, aquí estamos, vamos a intentarlo. Yo voy a intentarlo con lo que es mío. ¿Qué traes? Cangrejo. ¿No? Vaya, hoy trae a la niña cangrejo. Cangrejito. Pues nada, vamos a intentarlo para ver si sale, puede salir alguna dorada, algún sarguete o a ver, en fin, por lo menos que dé algo la cara. Así que familia, ahí tenemos ya las cañas, ya nos falta ponerle los plomos y el cebo y en fin, y ya lanzarla al agua. Así que lo dicho, un fuerte abrazo para todos, espero que disfrutéis del vídeo y comenzamos. Vamos a ello. Vamos al lío. Yo estaba aquí en proceso. Vamos al lío. Pues bueno, familia, por aquí estamos ya. Con el hilo que vamos a pescar hoy. En este caso del 0.20. Y en la otra Cinetti que tengo allí del 0.18. Las dos mías. Nada. Plomito de este portugués con el sistema de las perlitas, ahí la tenemos. Las perlitas, la gameta del 0.25. Como veis, bastante larga, 1,20 m, 1,5 m más o menos. Anzuelo del número 5 o del 4, ya no me acuerdo el que le ha puesto, del 4 o del 5 me parece, del 4. Y una rosca le he puesto aquí. Así que la otra Cinetti mía ya la he lanzado yo, que tiene, le he puesto catalana. Nada, el mismo sistema, en vez de las perlitas lo que tiene es urfe. Y nada, y ahora iremos mostrando. Bueno, ya que estamos, lo mismo. La primera capitana, esta es del 0.18. Lo mismo, el mismo montaje, en este caso urfe. Ahí. Y la otra. Esta va a llevar del 0.35 porque la va a meter ahí pegada a la piedra. Y en este caso, ahí ves, plomo corrido. Ahí, con la perlita ahí para que no choque en el merillón. Ahí está. Y nada, esta es la que va a pescar porque la vamos a meter cangrejo. Ahí está. Esta es la que va a llevar el hilo gordo. Y nada, y la otra, pues como ya he dicho, pues nada, voy a lanzar la rosca para adentro y ya seguimos con las dos capitanas que nos queda ya. Se va. Y mira cómo tenemos el agua y rizadilla hoy.
como he comentado antes, el vientecillo de poniente y a ver, vamos a ver. La verdad que esta playa no la conocemos. Yo no sé si hay algo de piedra, que parece que sí, pero bueno, nos la vamos a jugar y ya está. Y arriesgarnos a ver cómo sale la jornada. Ay, que nada, ¿qué te queda a ti ya de pues empatillar? Ya he hecho esta, la del cangrejo. Esta para el cangrejo, ¿no? Y esta para el cangrejo. Y ahora falta una para... Ahora para la otra, ¿no? Sí, una del 4 también. Pues nada, venga, voy a lanzar yo esta y ya vamos a por las dos capitanas. Vamos a ver, vamos, ahí tenemos suerte. ¿Quiere salir algo? A brand new dance, I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I'm Bueno, familia, lo que me esperaba. Ahí parece que hay bastante piedra, así que vamos a ver si no enganchamos mucho y podemos pescar un poquito tranquilo. Pero que por lo que he tanteado ya, hay bastante piedra ahí. Así que vamos a ver para el cangrejo y vamos a ver para el cangrejo. Ya, por eso que a ver, vamos a... Si hay piedra, pues ya estamos intentando ver los zargos y cosillas de esas, a ver. Y que no enganche, que no enganche. Bueno, venga, vamos a intentarlo. ¿Qué? Nada, mira. Madre mía. Aquí una buena coreana jumbo y... Sí. Y nada, esta va para una de las tuyas. ¿Qué te ha pasado ahí a la rosca? Nada, que apenas que la ha lanzado, vamos, no ha llegado a caer abajo, ya se la han comido. Pero comido, vamos, no te ha dejado, vamos. Ni un trocito. Y como he dicho antes, que tanteo y hay piedra. Ha intentado engancharse un poquillo, pero ya la ha soltado, pero que hay piedra aquí. Sí. Así bueno. Que nada, vamos a ver, vamos a intentarlo. Si hay piedra, pues habrá algo más de pescado. Sí. Hay que arriesgarnos más, pero bueno, eso es lo que tiene la piedra. Playa nueva, esta no la conocemos. Bueno, un poquito más para allá estuvimos. Sí, saquemos la dorada de 2 kilos el año pasado, no, sí. Hace 2 años. Hace ¿no? 2 años. Hace 2 años. Lo que no fue más para allá. Sí. Aquí justamente no. Pero es que se ha comido mucho la playa, ¿verdad? De la última vez que vinimos. Ya, ¿eh? Se ha comido bastante. Pues nada, venga, vamos a ponerla a la tuya y ya para adentro. Sí, y ya para adentro, venga. Pues bueno, vamos. La coreana jumbo para adentro. Mira cómo está el agua. Cómo está el agua hoy ahí de... Está el agua buenísima para que salga, para que haya algún pescadillo así bueno. Vamos a ver. Ahí va. Vamos a ver, tú que tiras más cerquilla, a ver si... A ver si tienes menos piedra, pero que yo creo que va a caer en todos lados. ¿Qué? Bueno, pues ya estamos ya. La primera lanzada a la catalana, la primera que se ha partido. Así que le voy a meter ahí lo del 35 directamente. Ya está. No queda otra, ya está, y a intentarlo. Hay bastante piedra, está, pero vamos, lleno de piedra todo sí. Esto.
vamos a ver esta, porque también son estas dos, están también con hilo fino. Sí, y esta, la roja, seguramente está también enganchada ya, sí. con hilo de, ya es tu hilo del 20 que va a partir también. Ya ves, yo la aquella sí está más gorda. Ay, que nada, pues a montar de nuevo y... Y como no nos deje pescar que ya se enganche demasiado, pues yo no sé lo que vamos a hacer. Porque no lo sé. Y echar el día a arriesgarnos y ya está. Y ya está en la pura piedra aquí, ya está, no yo. O buscar piedra. No, luego pues a plomo perdido. Se pone piedra y a plomo perdido. Claro. Ya con el 35 aguanta más. Sí. Pues venga, vamos a ello, ¿no? A ver. A ver cómo resulta la cosa. A ver, vamos a intentar. Ya, ya el primer enganche. Y esta el segundo, seguramente, el segundo. Nada, venga, vamos a ello. A ver. Pues bueno, ahí ya por fin. Ya está la otra capitana ya. El plomo en el agua. He tenido que cambiar la bobina, no de esta, no, la bobina del azul, como habéis visto. Esta roja tiene todavía el 0,20 porque he pillado ahí un huequecillo que parece que no estoy enganchando por ahora y he dejado este hilo, el hilo más fino. Y ahora a ver esta caña, a ver si por ahí hay piedra o no hay piedra. Esto ahora mismo es caer al agua y vamos, se bebe en el cebo. Es que al agua ya se comen el cebo, pero vamos, al instante. ¿De lo comas? Yo creo que pueden ser vaquitas de esas, serranitos, pescados de esas, de piedra. ¿Eh? ¿Cómo va el día? Pues, hombre, el día está, bien. El día está perfecto. Se ve bien, pero ahora que pique, o sea, que coja un buen bicho. El agua está, pero vamos, tremenda. El colorcillo sin turquesa, está así un poquito movida. La gameta por ahora no está saliendo tampoco liada. No, por ahora no. Y estamos con un 0,25, así que por ahora estamos pescando bien. Lo malo es eso, la piedra. Pero bueno, vamos a ver. Si quieres salir algo y por lo menos, mira. Nos alegra el día. Pues sí. ¿Eh? Vamos a ver si tenemos suerte. No me voy a cambiar la blusa. Ya, ¿no? Ahora sí. Vaya la niña con la camiseta. Pues nada, venga. Y nada, voy a cortar por un trocillo así, más o menos. Para que pueda salir... Bueno. Yo creo que a lo mejor otros dos así. Vamos a ver. Nada, lo que no tengo es aguja gorda. Me he olvidado. Hace falta hacer una recolecta, a ver lo que nos hace falta y ir a comprarlo. Por aquí. Y nada, con la licra de esta fina, pues un canuterillo, así como mejor. No te mueves más que 7. Es que como tengo que darle cuarta a esto. Ahí. Bueno, poquito a poco, aquí me da un buen canuterillo, se la voy a tirar ahí. Yo, aunque tenga por dentro que tiene una milla de lo que tiene. La tita por dentro, las tripas y todo eso. Ahí me da igual. Yo se lo dejo. Bueno, veas cómo resbala, ¿eh? A ver si pilla aquí otra dora, hijo. Está la cosa complicada, ¿eh? Ese día también se veía la cosa complicada, que fuimos los únicos que pescamos ese día. Por el tema de la... El tema de la piedra y todo eso, uf, aquí se engancha una dorada, vamos, y me la voy a ver y me la voy a desear para sacar. Sí. Está complicada la cosa, pero bueno,
Y hoy empiezo a recoger ahí rápido y ahora. Si no me voy para allá, me voy al espigón aquel de las rocas, de las piedras que hay allí. Ya me apañaría yo para sacarla. Sí hay, claro. Pues un farguete, a ver si quiere dar un farguete y también dar la cara. Que el cangrejo le viene muy bien. Que incluso me gusta más el salgo. Pues nada, a ver, mira qué caruterillo más. Ay. A mí de sabor me gusta más el salgo que la dura. Ahora ya lo que más es falta. ¿Y a ti? ¿No pases de mí? Ya, ya. El fargo está más bueno. El fargo, yo dando un fargo de kilo, kilo y medio, lo prefiero más que una dora. Sí, yo. Lo que pasa es que la ilusión de sacar la dora porque estamos siempre para pescarla, pero. Claro. Un buen y de, los, fargo, y de los cabezazos. Un buen fargo. Pues nada, ¿ves? Esto ya lo dejo aquí en el jugo de ella. Y yo creo que para un par de. A lo mejor partiéndolo por la mitad. Pues dale un par de ellos más. Hola, hijo. Así que nada, habían patillado otro anzuelillo más grande para meterle la latita esta y. Pues que ya se la habrán comido, Zosca, ¿eh? Y la gusana no dura nada en el agua. Así que nada. Vamos a intentarlo a ver, vamos a seguir a ver. Venga. Mira la tuya. Ahí le han pegado un tironcillo. Pero que es lo que yo digo, como no sea un que pegue un viaje bueno, yo creo que ahora vos puedes hacer la de estas, las vaquitas, las. Ahí le están dando. Bueno. Bueno, voy a empatillar. Sí. A ver. Pues bueno, familia, por aquí tenemos. Hay una catalana que saca otra vez la mía y se la han comido. Y ahora por aquí, que le estaban pegando unos tironcillos. Está puesta como para tirarla. Está como para vivo. Para vivo. Pues nada, mira lo que roja, mira lo que ha sacado. Madre mía. Qué bonita, los colores. Sí, pues bueno, familia. Acaba de enrocar otra vez, de enganchar, ha partido el 20 y ya le hemos puesto la bobina de también del 0,35. Se le ha enganchado, no sé yo qué pescado era, si era a lo mejor otra doncella o yo qué sé, otro pescadillo se le ha enganchado, se le ha metido en la piedrecilla y ha partido, como lleva un 18 para partir. Así que nada, queda. Esta es la que está aguantando ahora mismo con el 0,20 porque por ahora no estoy enganchando. Se ve que hay algún huequecillo ahí que no estoy enganchando y ya las otras tres están ya con el 0,35. Así que vamos a ver. Y mira cómo. Mira cómo ha salido el cangrejo, que lo he quitado del anzuelo y mira. La han machacado por dentro. Se ve que a lo mejor estaba ahí y la hemos recogido antes de tiempo. Y mira, ahí no. O que la ha pegado al bocado y ya está, y ahí se ha quedado. Pero que ha salido machacado el cangrejo. Ay, que nada. Ahora le ha metido una coreana y para adentro. Ahí va. Ay, está el agua, está el agua ahora, pero mejor que antes. Está mejor que antes el agua. Así que vamos a ver. Vamos a ver el cangrejo. A ver, quiere pegar susto, que mira cómo ha salido ahora. ¡Vamos al lío! Bueno, el segundo, ¿no? He pillado el hueco ahí, he pillado el hoyico y. Madre mía, es caer y ya. Caer y cae. Pues nada, la segunda que ha salido. Ahí la tenemos.
Ahí está el labial, ahí del labio el anzuelillo y nada, otra vez vamos a soltarle para adentro. Vamos a soltarle. Ya está, ¿qué vamos a hacer? ¡Me he equivocado! Ya está lo que está comiendo ahora. Bueno, otro tironcillo por aquí le han pegado, vamos a ver. Ya, como saco otra doncella, ya la pongo al vivo. A ver de qué se trata. Te está tirando, ¿no? ¡Hostia! Te has azortado ahí. Te la has azortado ahí en la misma orilla. Pues te ha pegado unos tirones buenos, ¿eh? No sabía lo que era, tío. Lo que pasa es que al mirarte la está grabando a ti, pues no me he fijado. ¿Te has azortado ahí mismo? Claro, me he dado cuenta en el puntero que te ha pegado unos tirones buenos. Bueno, ya está, venga, vamos. Esta me la pilla el hueco. Ahí por lo menos no la engancha. Ha pillado un huequecillo, por lo menos no se le engancha. Yo ahí tengo la mía roja, que tengo... Otra vez se me ha enganchado a mí. ¡Ah, qué lástima! Es que no me ha dado tiempo a verla ahí en la orilla. No ha durado nada. Ahí está. Ya. Si está el pescado que no para de comer. Pues nada, venga. ¿Está coreana? Vamos a intentarlo de nuevo. Me tiene que enganchar. Pues bueno, por aquí seguimos. ¡Qué ruina! No ganamos, hoy no ganamos para parejos, ni para plomo, ni anzuelo. La pila de enganches que estamos teniendo hoy. Ya esta, la capitana, ya por último, ya he optado a... Le he metido como plomo una piedra y con un farsete. Y mira, ahí le están pegando otra vez. Es nada más caer y ya... Vamos a ver, ya si se engancha, pues rompo el farsete. Y por lo menos me traigo el pescado. Esta roja ahí la tengo también. Como no tengo hilo, no tengo más hilo gordo en las bobinas, me hace falta ya de rellenarla. Estoy con el 20, pero esta está enganchada ahí. Así que... Y nada, mira, por lo menos pues vamos a comer algo. Ya vamos a empezar. Hoy sí hay menú. Hoy hay menú. ¡Ey! ¿Qué se ve por ahí? Macarrones. No, está escondida hoy. Hoy sí, no me ha traído la carpa. Pues bueno, familia, hoy por lo menos tenemos menú hoy. Si no quieren picar, que no piquen, ¿no? Ahí está, ya que tenemos hoy la irritación. Porque hemos llegado y por estar desde... Ya montamos la sombrilla, lo montamos todo. Y por estar de... Vamos, pagamos dinero por no desarmarlo y... irnos a otra playa, vamos, pagamos hasta dinero. así que ya nos hemos quedado aquí y ya está, y es lo que hay. A echar el día y es lo que hay. Son las 3 y pico, ¿no? De la tarde, por lo menos. Claro, son ya las 3 y media. Así que nada, ahí tengo yo ya también mis dos tomatillos para hacerme una ensalada ahora y ya está, ya comes, ha dicho. Ala, ya que no quiere, no está la cosa hoy. Ahí tenemos, ahí seguimos con el cangrejo desde esta mañana, que se lo hemos cambiado. A esta le estamos metiendo coreana, rosca, catalana y sale, vamos, limpia. Y a la de allí, un canuterillo bueno de tita, que le de palangre. Nada, ya está. Ahí estamos. Ahí seguimos. Anda, ya va cogiendo eso. Está cogiendo calor. Ya va cogiendo eso buena pinta. ¡Ah! El fritillo. Y mira ya por aquí. Anda que... Hoy tenemos la irritación con el pescado, porque no podemos pescar aquí, pero que el plato de macarrones nos lo vamos a meter entre pecho y espalda. Ya da igual, ¿no? Digo. Pero bueno, vamos a ver, vamos a pegar susto en lo que queda de tarde, que va a ser difícil porque es que no para de engancharse nada más las cañas. Pero bueno, ya está. Ya que estamos aquí, pues
aquí se queda. Aquí seguimos y aquí echamos la jornada entera. Anda. Con su huevo cocido y todo. Anda la niña. Pues nada, ya está. Ya termina de preparar ya esto y a comer y ya está, ya echar el rato esta tarde. A ver lo que pasa. A ver lo que pasa. Mira ya lo que hay por aquí ya. Vamos, estoy alineando el tomate. El niño no perdió una antala. Vaya. Tomate, ajo. Sal. Sal, vinagre y aceite de oliva. Oliva del caro. El oro, ¿no? Del caro. Nada, pues aquí estamos ya a comer un plataco de esto, de macarrones, ¿no? Ve la pinta. Este todo lo que lleve verdura, mira, la ha echado hasta última hora. Dije, échale maíz. Claro, digo. Y yo, pues venga, anda, hijo. Que le gusta mucho la ensalada. Toma el pan. Hala, por lo menos. Sí, vamos a comer algo, ¿no? Ahora ya cuando comamos, le vamos a cambiar ya otra vez el cangrejo, le voy a mirar a ver la tita de palangre y... Esas dos están nada más cada dos por terminando. Esas dos están nada más enganchándose y ya está, que vamos a hacer. Pero bueno, vamos a comer, ¿no? A echar ratillo esta tarde. ¿Vamos a comer? Si no te quedas dormido con el platazo. Tengo un hambre ya que no veas. Normal, que ya la hora que es. Venga. Ay, qué familia. A comer, ¿no? Que aproveche. Venga. Bueno, qué madre mía, después de todo el día con las doncellas, mira, por lo menos... Esta caña es la única, ¿eh? Que no me acuerdo cómo se llamaba este pescado, si era tordo, oye, no me acuerdo. Pero mira, por lo menos salió ya algo en condiciones, ya la catalana la ha tirado ahora. Lleva todo el día esta caña, ¿no te das cuenta? Ya, esta es la capitana la que está nada más sacándolo todo hoy. Nada, voy a soltarla. Así que nada, lo vamos a devolver al agua. Parece que me creía que era un lorito, al principio. Sí, porque es que de lejos lo he visto, sí. Me creía yo con los colores, me creía que era... Bueno, ya está, después ya es tú, después son las 6 de la tarde por lo menos. Y nada, hoy el día, como hemos comentado antes, muchísimo enganche y está el día, pero... Pero mira, ya por lo menos ha salido eso y ya... Por lo menos nos ha alegrado, aunque sea... Esto sí va para sus carti cártama y sus carti los titos. Ahora está más bonito, ahora más grande. Pues venga, para vosotros, compañeros. Pues nada, venga, vamos a quitarlo y lo vamos a devolver al agua. Mira qué morrito. Espérate que se ve ahí el sol. Ahora. Mira qué morrito. A ver qué dice. Al agua. Para todos los suscriptores, un saludo. Pues nada, venga. ¡Hala! Pues ya está. Capturita y suelta. Mira, algo es algo. Venga, vamos a seguir, venga. A ver. Vaya día hoy. Bueno, ya por lo menos. Aquí estamos. Vamos a ver, explica hoy cómo ha sido la jornada. Pues la jornada, pues roqueo. Nada. Me da imposible, ¿no? Las 8:30 ya y nos vamos a tirar sobre media orilla más. Ahora que se está un tipo aquí. Ahora se está aquí en la gloria. Y mira cómo se va ahí uno otra vez a la casa, vamos, como un tomate, mira por todos lados. Y porque está uno nada más debajo de la sombrilla. Pero es que la sombrilla traspasa. Yo creo que la sombrilla es peor. Por eso muchas veces le pongo la toalla esta aquí arriba. Esta sombrilla es para más bien para la noche, para menos para relente, para lluvia y todo eso, pero para el sol no. Y nada, pues ya está. Nueva playa. Ya sabemos cómo es esta playa, el fondo y todo.
porque no la han mirado. Y todo el rollo. No, no, otra vez. Hoy ha sido a la... Hoy no la ha mirado. Hoy ha dicho, niña, vámonos, hoy vamos a la playa. ¿Dónde vamos? No lo sé. Arboleo. Estas son las contestaciones que me ha dado. Hoy arboleo. Pues nada, como ya hoy el día ha sido eso, muchísimo enganche, ya que hemos montado aquí, pues ya no hemos quedado aquí. Ya que saliera como saliera hoy la jornada. Luego me dice a mí, ya nos hemos quedado aquí, ya nos hemos quedado aquí. Y ya está, y mucha doncella, que ha salido 4 o 5 doncellas, muchísimas picadas. La única migaña. Pero mucha morralla. Mira, ya ha sido. Y la suya, la tuya, que te ha enganchado una pila de veces, la el roja. El cebo, ya ves tú, todo el cebo. Vacío. Vamos, hoy sí que es verdad que nos vamos vacío a la casa. Sí. Mucha morralla. Se puede decir que se ha aprovechado bien el cebo hoy. Y en fin, ya está lo que he dicho, que vamos a echar hasta las 9, son las 8:30, vamos a echar hasta las 9. Y hoy, pues, ella la que ha estado más bien sacando algo. Algo, pero anda. Así que, lo dicho. Ya despediremos el vídeo dentro de un ratillo, escúchame, a ver si... que hasta que no se recoja las cañas, no se sabe. Yo estoy diciendo que ya dentro de un ratillo despediremos el vídeo, que yo creo que más o menos va a ser la cosa igual, pero bueno, ya... Por lo dicho, familia, ya está hoy un día muy, muy duro hoy. Así que nada, vamos a echar ratillo este que nos queda. No nos queda otra. Madre mía, la cara de... Estoy diciendo que nos está afectando hoy el día. No ha pegado el sol hoy, pero vamos, pero bien dado. Venga, familia, vamos a echar ratillo, a ver. Bueno, ya estamos aquí. Ya estamos. Ya tenemos ya metiendo las cosas en el coche y nada, madre mía. Qué paliza. Como un tomate. Y yo no me quito la gafa porque tengo todo esto encendido. Pues bueno, ya está. No vamos a alargar mucho en la despedida porque ya habéis visto lo que ha sido el día y ya está, el día muy complicado y ya está, ya pasad página y a la siguiente jornada y a ver si podemos pillar una playa ya en condiciones. A ver y, si la siguiente es por la noche. O por la noche, no se sabe, a ver, no se sabe. Así que nada, por lo menos ya está, vamos a subir el vídeo, algo ha salido de escama, no ha salido gran cosa, pero bueno. Porque no hemos podido, la verdad que es casi imposible. Sí. Así que nada, familia, por lo dicho, llevamos ya unas cuantas horas, ¿eh? Desde esta mañana, desde las 11. De las 11 que salimos. Y son las 9, así que unas cuantas horas. Pues nada, buen menú, que ya por lo menos nos tocaba ya un menú en condiciones y con eso nos quedamos, y el día que hemos echado. Así que familia, lo dicho, nos vemos la próxima, que a lo más puede ser de noche, o de día, o de tarde, o de noche, o de día, o en una playa, o en una piscina. En la piscina como no es el pecado, vamos. Así que nada, pues ya está, familia, nos vemos la próxima. Venga. Un fuerte abrazo para todos.